Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa de la Red de Agenda Pública Noticias. Hoy lunes, iniciando la semana laboral con toda la actitud y con todas las ganas de llevarte a ti el acontecer diario de nuestra localidad. Hoy es lunes 6. 6 de septiembre. 6 de septiembre, completamente en vivo, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Reynosa, desde la zona centro, a través de las plataformas digitales en las cuales tú ya nos ubicas. Laisa Reina, Laisa Reina Noticias, Medianoticias.info, El Urbano, Reporte Noticias y Jenny Gandiaga Noticias. Son las plataformas que hacen equipo, en las cuales tú te puedes unir con nosotros a través de un mensajito, hacernos saber tus comentarios, tus opiniones, que son muy importantes para quienes hacemos este programa. ¿Tienes algún reporte, alguna denuncia ciudadana que quieras hacer? Con mucho gusto nosotros le vamos a estar dando el seguimiento. Saludo con mucho gusto a mi compañera Silvia Cruz del portal informativo Medianoticias.info. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas Hola, tardes. Laisa, muy buenas tardes. Pues mira, se me fue como un suspiro el fin de semana, pero está bien, porque a mí me gusta mucho estar aquí contigo, con todos los invitados, y estamos iniciando una semana con toda la actitud. Lunes 6 de septiembre, ya se nos fue el año. Ya lo que no hizo, pues ya tiene 3 meses todavía para hacerlo, y precisamente de eso tenemos un invitado especial que vamos a estar comentando algo que nosotros de pronto queremos postergar, o decimos no tenemos tanto que ofrecer, y se trata pues de los testamentos, Laisa. El viernes platicábamos sobre este mes, el mes de septiembre, que es el mes dedicado al testamento, que ahora ya no solo es septiembre, es septiembre y octubre. Así Pero es. ¿Qué te parece si entramos de lleno a lo que es nuestra mesa de diálogo y hacemos pues, la presentación de nuestro invitado, a quien hay que agradecer que se haya dado ese tiempo en su agenda de venir a platicar, no solo con nosotros, Silvia, sino con todos nuestros seguidores, quienes nos están sintonizando en estos momentos para conocer sobre todas las promociones, porque hay promociones, y lo importante que es hacer el testamento. No dejar problemas. Herede bienes, no herede problemas, porque si deja un chicle se lo va a pelear y la persona que menos. Hasta las mejores familias. Y para eso nos va a contar, pues no los casos, pero sí algunas situaciones que la gente de pronto no prevé. Saludamos con mucho gusto al licenciado Alfonso Salinas, vicepresidente del Colegio Nacional de Notarios, representando la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Oye, déjame decirte, tenemos toda una personalidad aquí en el runo cualquiera de los notarios, y en los que nos están viendo allá por nuestro vecino estado de Nuevo León o allá por Coahuila, también aplica aquí toda la... Aquí tenemos la autoridad en los testamentos o de notarios que nos puede explicar, a ver, ¿cómo está esto del testamento? Porque algo que hemos comentado y nos estaba diciendo una persona, aunque la persona deje testamento, resulta que cualquier familiar con derecho puede venir a pelear bienes o a bueno, ver, cuéntanos. Pues, vamos a platicarlo. Bienvenido, Lee, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, muy, muy amable, muy contento de estar aquí en tu programa. Y sí, realmente, en algunas ocasiones nos encontramos con el problema por la falta de habilidad del notario para poderle explicar al cliente que debe de guardar y conservar ciertos derechos que debe prevalecer, sobre todo cuando existen menores en el hijos del testador que tienen la obligación de proporcionarse alimentos. Pero la mayoría de los testamentos y la mayoría de los notarios, mis colegas, tenemos la suficiente capacidad como para poder ayudar a redactar el testamento. Y lo decías muy bien, Silvia, que hay que heredar los bienes y no que heredarles los problemas. Oye, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Es falta de cultura el no llevar a cabo ese proceso? ¿Falta de prevención, desidia? Yo creo que, empezamos por lo que dice Laisa, definitivamente es falta de cultura. Según un censo que hemos levantado a nivel nacional de los notarios, de nuestra propios gremios, que somos más de 4,000 notarios en la República Mexicana, existe un 5% de la población legalmente capacitada para otorgar testamento que han dictado disposición testamentaria. Entonces falta un universo del 95%. Entonces, ¿qué es esa falta en la cultura? Primero, no tengo muchos bienes, ¿para qué los heredo? Hay que se los repartan como quieran o como puedan. Y en ese hay como se repartan como quieran y como puedan, vienen los grandes conflictos y vienen la separación de familias, y nos ha tocado ver en algunas ocasiones hasta muertos de por medio por la disputa de terrenos que realmente no valen por lo que se están peleando, pero finalmente es el orgullo de por qué uno se va a quedar con los bienes de nuestros padres cuando todos tenemos el mismo derecho.
Y efectivamente, frente a la ley, todos tienen el mismo derecho. Pero también frente a la ley, el testador tiene el derecho de disponer como mejor le convenga de sus bienes. Su última voluntad, digamos. ¿Verdad? Porque esa es la voluntad plasmada en él a través del documento y el instrumento que le prepara el notario, de acuerdo con la voluntad del testador. Entonces es bien importante que hagamos un poquito de conciencia, que tengamos la cultura de otorgar nuestra disposición testamentaria. ¿Por qué? Porque vamos a resolver problemas al futuro. Y normalmente tenemos una máxima entre los abogados y entre los notarios que dicen: hijos que no ven morir a los padres no tienen derecho a la herencia. Y son los primeros que pelean. ¿Y eso es la que aplican ustedes que o lo recomiendan? Esa es la primera que nosotros sabemos. Ajá. Y la realidad es que son los primeros que llegan, como dice Laisa, a pelear lo que dejó el papá cuando nunca en vida lo vieron ni lo atendieron. O que de pronto se dice, no, pues esto va a ser para fulanito, que porque fue el hijo que lo vio, o el que estuvo con él siempre, o etcétera. Licenciado, comentábamos también aquí nosotros en la mesa, entre compañeros, que Reynosa se ha destacado mucho, sobre todo el corazón de nuestra ciudad, por tener muchas casas abandonadas. Y ahí nosotros decíamos, es que muchas de ellas están intestadas. Son este tipo de bienes que siguen los pleitos por años, que se acumula predial, que se acumula todo eso, y al final, pues, ya no hubo ningún ganador, digamos. Son dos cosas. La primera es, efectivamente, los pleitos, y efectivamente por lo intestado que muere la persona. Complica mucho la transmisión de propiedad de esa persona de alguien que ya falleció. Si no se prevé, si no se toman las debidas precauciones con un testamento. Esa es una. Algunos otros porque emigraron fuera de la ciudad, emigraron de la ciudad, pero la más contundente y la más alta en porcentaje, sin duda alguna, que es la falta de dejar un testamento, que mueren intestados. ¿Cuánto sale, Lic, hacer un testamento? O ¿cuál es el promedio que hay, el precio? Porque como usted lo mencionó, a veces la gente dice, pues solo tengo un terrenito, solo tengo esta casita, pero sea lo que sea, ahí están los familiares diciendo, pues le toca tal o se la quieren dividir. ¿Cómo podría la gente acercarse a un notario y decir, bueno, vamos a ver cómo es el presupuesto para dejar un testamento? En época de esta campaña, que es el mes de septiembre, y como lo apuntó Laisa al inicio también, normalmente se prorroga el mes de octubre. Este año tomamos el acuerdo en Tamaulipas de establecer un arancel único de 3,000 pesos por testamento por testador. 3,000 pesos. Sea los bienes que sean. No, ahí sí no. Testamento general. Ajá. Sí. ¿Qué es un testamento general? Donde tú dices, todos mis bienes se los dejo a mis hijos, tal. Ajá. Todos mis bienes, sí. Cuando tú dices, oiga, pero es que yo tengo 25 bienes, pues ya no estamos hablando de eso. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es que el testador, en plena plática con el notario, y antes de que mi compañero notario le redacte su testamento, que fijen el arancel que se va a fijar para determinados cosas. Te pongo ejemplos. Normalmente hay personas que dicen, a ver, esta propiedad que se ubica en tal parte, yo quiero que la propiedad sea de mi hijo, pero que mi esposa o mi otra hija cobre las rentas por el término de 10 años. Ya se deja, tus bienes los vas a distribuir a través de legados. Legados. Entonces ya va cambiando. Y este otro rancho, quiero que mi hijo reciba el procampo y el otro reciba el beneficio de esto, y la nueva propiedad se la voy a trasladar a mi hijo por la natal. Y este otro rancho, yo estoy pensando que debemos dejarle las antenas eólicas que hoy están muy en nuestra moda, que ha sido un buen proyecto para inversión y para generar riqueza en los rancheros, en los ranchos agrícolas. También hagan eso. Entonces ya no podemos hablar de un testamento general. Es como que aquel que tiene especificaciones. Ya estás dejando legados. Son legados que le estás dejando de diferentes formas a tus hijos, y entonces eso implica una mayor tiempo de inversión y un mayor tiempo para poder redactar ese tipo de instrumentos de acuerdo con la voluntad y la necesidad
del testador. Un general, pero un general va todo parejo. Por ejemplo, si son cinco, cinco padres. O nada más dejas uno. Y ya. Un heredero universal, eso es suficiente. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que vemos muy comúnmente y que quisiera darle esa recomendación a tu audiencia, Laisa y Silvia, es: tenemos la costumbre, los humanos, de vamos a un banco y otorgamos, abrimos una cuenta de cheques. Ah, sí. Uh-huh. Y dejamos como beneficiario, pues, al que sea nuestro mejor decisión, normalmente a la esposa, al hijo mayor, a los tres hijos, a los cinco hijos, a los que tengan. Pero no dejamos un cotitular de la cuenta. Ah, entonces, ¿cómo le hacen? Y eso es bien importante porque hemos tenido casos en que el año pasado, sobre todo, en el que tuvimos gente que fue afectada por esta pandemia y contagiada de COVID, uh-huh, y estando en el hospital necesitaban disponer de dinero para cubrir ciertas necesidades, atenciones, sí, o necesidades de la misma enfermedad. Pero resulta que el enfermo, el que estaba intubado, era la única persona que podía disponer de dinero en la cuenta porque no hay otro cotitular de la cuenta. Fíjese. ¿Y qué pasaba? Que llegaban los familiares todos preocupados con el notario para ver de qué manera podíamos ir al hospital para que nos otorgara ante nuestra presencia un poder bancario y una persona distinta del titular pudiera retirar fondos de la cuenta. Entonces, nos vimos en la necesidad de decir, no podemos, primero porque no nos van a permitir entrar al hospital, no somos familiares directos. Uh-huh. Segundo, por el gran es un riesgo también, sí, de que me puedo infectar aquí mismo. Entonces, ¿qué recomendamos a tu audiencia? Es abran la cuenta con dos titulares, el titular principal, uh-huh, y un adicional que tengan como cotitular. No como beneficiario, independientemente del beneficiario, uh-huh, para que en una emergencia ese cotitular pueda disponer y pueda obtener este dinero de la cuenta. Licenciado, tocó usted un tema importante durante esta pandemia, que es del año pasado hasta la fecha, que ha habido deceso de gente muy joven, estamos hablando en sus 20s, en sus 30s, donde no se piensa en un testamento. O sea, generalmente uno dice, pues los abuelitos, aquella persona que ya es de la tercera edad. Pero, ¿qué pasa en estos casos donde es gente joven, en la mediana edad, en edad reproductiva, los que se han ido y han dejado, pues, los bienes intestados? Precisamente, el año pasado, de alguna manera la gente se preocupó, la ciudadanía se preocupó por lo del testamento, pero llegado el momento se les pasó un poquito esa ola fuerte que hubo entre junio y septiembre y abandonaron el proceso, abandonaron la intención de otorgar testamento. Y llegó septiembre y llegó octubre con la prórroga y muy poca gente fue a hacer testamento. Todo el mundo quería que fuéramos a hacer testamentos a la mera hora. Cuando la persona estaba intubada, que fuéramos a ver si podíamos sacar el testamento. No, ya no podíamos hacer nada. Oye, increíble. Existen muchas dudas porque hay personas, me incluyo, que no sabemos qué es lo que entra realmente en un testamento. Dicen, hombre, pues yo no cuento con nada más que mi carrito, o yo no tengo bienes. Mi casa en Bonavín, debes de tener millones de pesos o muchos bienes para poder hacer un testamento. Y no, ¿a partir de qué puedes hacer? A partir de todo lo que tú tengas o de lo que tú puedas recibir en el futuro. ¿Cómo? ¿Herencias? ¿Herencias no entran o sí? Sí, claro. Todo lo que sea tuyo. Y también todo lo que puedas adquirir, porque tenemos que ser previsor el notario y recomendarle al testador, ok, estás dictando tu disposición testamentaria por estos bienes que hoy tienes. ¿Y qué pasa para los bienes futuros que puedas adquirir? Uh-huh. Ah, pues se los voy a dejar a mis hijos en partes iguales. Perfecto. Entonces, de tus bienes presentes distribuyes y de tus bienes futuros también estableces cómo se repartirán precisamente para que no vengas mañana que compraste dos casas más,
a volverlas a incluir en el testamento porque ya, okay, ya las dejamos establecidas desde el mismo momento. O sea, entonces, exactamente, yo tenía esa duda, que dices, bueno, haces tu testamento, pero luego, conforme pasa el tiempo, ya compraste otro carro, pues, volver a hacer otra vez el trámite, ya no, entonces ya queda por... Claro. Y tocaste un tema del Infonavit. Ese del Infonavit, los que están laborando, a lo mejor todavía no califican para adquirir un inmueble. Uh-huh. Pero también es importante que hagan su testamento en el inter, de que puedan adquirir un inmueble o no. Ellos ya están generando ciertos beneficios, ciertos beneficios, como la famosa subcuenta de todo lo que tu patrón te está deteniendo y que está enterando, y a ti te está generando unos ingresos que ahí están. Ya tienes una propiedad en dinero, ya tienes un título de propiedad. Y entonces, eso también lo tienes que disponer. Vienen con lamentables tristezas y por favor, a tu audiencia, Laisa y Silvia, hagan testamento. Qué triste, te quedas con una impotencia cuando llega la gente. Es que se me adelantó mi viejito, mi marido, ¿quién te iba a imaginar? Un hombre tan lleno de vida, no fumaba, no tomaba, se dormía temprano, hacía ejercicio. No soy yo ese, ¿verdad? y se me murió el licenciado. Yo... También eso, lo que hemos escuchado. Y entonces entran todos los hijos de ese a fallecido. Pelear. A heredar. Sí. Oiga, pero es que ellos cuando se los dejó su papá no hizo nada porque todo lo hizo conmigo, porque yo le ayudé. Pues sí, señora. Pero finalmente también tienen el mismo derecho los hijos del otro matrimonio anterior. Ay, y empiezan a llorar. Y entonces te llega la impotencia, eso es a lo que me refiero. Porque quisieras decirles y les quiero decir ahorita, hagan su testamento para que no tengan que venir a llorar con el notario, la falta de una previsión, y que ahora quieren que nosotros les ayudemos. Les solucionen el problema. Sí, les vamos a ayudar, pero también tenemos un derecho que guardar, que es el de los otros, en el mismo ejemplo. ¿Hasta dónde llega el poder de un notario? Porque a mí me llama la atención ese dicho que usted mencionó, que el hijo que no ve morir a su papá, pues no tiene derecho. Pero a lo mejor eso es solo moralmente. ¿Hasta dónde llega el poder de un notario? Por ejemplo, eso que le llamen para hacer testamento cuando ya la persona está entubada, pues no es ni el momento ni la ocasión. La facultad que nos concede el Ejecutivo cuando nos delega la fe pública es para dar fe, certeza y seguridad. Y eso lo voy a dar cuando las partes vengan conmigo. Tú quieres vender, Laisa quiere comprar, y vienen con el notario a celebrar un acto de compra-venta. Y entonces el gobernador nos delega la fe pública para que yo sancione el acuerdo de voluntades que ustedes tuvieron de vender y de comprar. No puedo extralimitarme más allá de esa función, que es la voluntad de ustedes, y yo lo revisto de la fe pública para sancionar y validar el contrato traslativo de dominio llamado compra-venta que han celebrado ustedes o que quieren celebrar y que la cual doy fe. Y en cuestión de los, por ejemplo, las personas que mueven intestadas, que bueno, vamos con el notario a ver qué nos resuelve. Sí. Es ahí viene los casos. Cuando son una familia numerosa. O dos familias, como dice, yo pues una familia busca un notario y la otra otro, ¿cómo? Normalmente cuando van con el notario uno a veces no es competencia de uno porque hay una expresión que tenemos, que platicamos del toreo, que dice a toro pasado, ya pasó. Ya entrarás como abogado a tratar de asesorarlos o como notario a tratar de orientarlos. Es decir, esto es lo que procede. Busquen un abogado, quieren, yo también tengo la facultad de poder llevar el asunto, pero es que yo quisiera que continuando con el mismo ejemplo, que los otros muchachos no se enteraran. Señora, le estoy mintiendo si digo que así será. ¿Tiene la obligación de notificar a cualquier familiar que yo no murió tengo la persona? Cuando se otorgó el testamento ante mi presencia, sí. Cuando vienen a toro pasado,
Nosotros, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, sobre todo en los impresos, los famosos edictos. Sí, en los periódicos. En los periódicos. Ese edicto lo que hace es que se publica para que quienes tengan derecho a la herencia o sean acreedores de la herencia comparezcan al juicio a deducir los derechos y acreditando de dónde viene esa deducción de derechos. Pero yo creo que aquí lo importante, para evitarnos esos procesos tan largos y caros, aquí lo mejor es prepararse con un testamento. Cualquier notario que esté inscrito puede, la gente que nos está viendo ahorita aprovechar septiembre, octubre, puede acudir a realizar ese testamento con cualquiera de los notarios. Tocaste un tema muy importante, Laisa. Es importante que vayan a una oficina que diga notaría pública. Okay. Los únicos ante quien se puede otorgar un testamento es el notario público. También para que no sean embaucados, porque la gente desconocemos y cualquiera que nos dice es que es licenciado, sí, ahí va uno y cae si no sabe. Por eso, en base a la reflexión que hacía Laisa, es vayan a una oficina que debe estar afuera. Está afuera un anuncio que dice notaría pública. Número tal. Ya es el número, pero es obligación por ley de nosotros anunciarnos en el exterior de nuestra oficina, en donde hacemos constar que ahí está la notaría pública y que nada más ante el notario pueden otorgarse los testamentos, no ante cualquier abogado, tiene que ser notario. El testamento general, $3,000. En todo Tamaulipas. En todo Tamaulipas. Okay. Y todos los notarios estamos participando bajo en esta campaña. Bajo ese mismo precio. Hoy está súper bien, ¿eh? Lick, algo que se nos escape, algo que quiera agregarle a los seguidores que en este momento. Yo quisiera, nomás que yo quisiera que tu audiencia viera las veces en que la gente con lágrimas en los ojos nos implora que las podamos ayudar después de que la persona falleció. Y como el ejemplo que te ponía, que tenía una vida totalmente llena de extrema salud, pero la muerte acaece en cualquier momento, es el dulce misterio que tiene la vida. No y en estos tiempos, y con esto acelera más. ¿Qué les recomiendo? Por favor, vayan con el notario que mejor se acomoden, que mejor se lleven, que mejor se sientan. Que en la oficina diga notaría y otorguen su testamento y eviten problemas. Hereden bienes y no hereden problemas. Así es, licenciado. Pues dice gracias. Arturo Barrán, saludos al estudio. Gracias, de parte de sus amigos del PAE. Muchísimas gracias y manda felicitar el espacio del grupo de amigos PAE. PAE. Saludos, Arturo. Y, sí, y Alvira Guerra dice saludos para el licenciado Alfonso Salinas. Saludos. Saludos, Elvira. Pues muchísimas gracias, Lick, por habernos acompañado. Hay que darle, yo creo que es un tema muy importante, lo que es todo este proceso del testamento, y hay que aprovechar y darle toda la difusión que se necesita para este mes de septiembre y el mes de octubre. Licenciado, ¿dónde lo podemos encontrar? Que alguien que nos haya visto, yo voy con el notario que salió con las chicas de Agenda Pública. Ok, muy bien, muchas gracias. Primero, quiero ser muy honesto. Puede ir con cualquier notario y que tenga afuera anunciada notaría pública. Gustan ir con un servidor, con mucho gusto los atiendo en calle Michoacán, casi esquina con Boulevard Morelos, número 590, Colonia Rodríguez. Excelente. Bien, para que no haya pierde, a un costado de la policía. De la policía, de la 12, ahí está. 12. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lick, por habernos acompañado. Está de más decirlo, porque ya lo sabe, que las puertas de Agenda Pública están abiertas, ya conoce el caminito, ya sabe dónde estamos para cuando quiera acompañarnos de nueva cuenta. Aprecio mucho la invitación y sobre todo la deferencia de recibirme. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias. Gusto. Gracias a que nos siguieron en este bloque. Cortamos, pero no se nos despegue, porque ahorita regresamos como todos los lunes. Nos acompaña y ya está aquí en el estudio la licenciada Artemisa Ávila con temas interesantes, temas que pues, te hacen... diferente la vida, reflexionar. No le cambien. Gracias por acompañarnos en este primer bloque.